Hola a todas y todos, cajistas del mundo entero, all around the world, cajistas, que os late la patata verde y roja. Aquí estamos en un nuevo Vamos a Petar San Pablo, los estudios La Patata, y quiero empezar comentando una noticia que he leído hoy que me ha encantado, ¿no? Y es que dice el Kristaps Porzingis, ahí en un medio de comunicación americano, que él se mete unos desayunos entre pecho y espalda que para él quedan y que es la comida más importante del día. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Si se ha criado en Sevilla prácticamente, ese muchacho se ha criado descubriendo los placeres de un buen mollete de marchena, de un buen aceite de oliva virgen extra, de esa manteca colorada con tropezones, por favor, un alma caritativa que le llene una maleta de Tupperware, de manteca colorada por Porzingis y se la lleve allí a la Gran Manzana. Estaban ahí todos los americanos en las redes sociales como locos diciendo, ah, este fíjate tú los desayunos, y pensándose que eso es por los Choco Crispy, por los Kellogg, por estas cosas raras que desayunan ellos. El Porzingis sabe lo que es un buen desayuno, que aquí en Sevilla eso es como una religión. ¿Cómo no lo vas a ver, Kristaps Porzingis? ¿Cómo te echamos de menos? Te propongo un negocio, Kristaps Porzingis. Tú llévame a mí a Nueva York, que te voy a abrir una tienda de desayunos allí. Una tienda no, un sitio allí de desayuno, de fast food, nada. De desayuno, ¿cómo hay que hacerlo? Desayuno sevillano en la Gran Manzana. Y entre tú y yo de aquí a poco, en vez de la Gran Manzana, la van a llamar la Gran Tosta. No te lo digo yo a ti. Bueno, pa' Porzingis. Y nada, ahora os quería comentar lo primero de todo, ¿eh? Motivos para estar optimista que queréis que os diga. Cuesta, como dije en el último vídeo, cuesta, cuesta, pero hay que sacar de cajismo, hay que tirar de patata y hay que intentarlo, ¿no? Y eso empieza porque yo estoy seguro que esta semana en algún momento llegarán refuerzos. Fernando Moral no me vaya a dejar en mal lugar. Espero que lleguen refuerzos en algún momento. Y sobre todo pasa porque hagamos un desplazamiento masivo a Málaga. Sabéis que este próximo domingo jugamos a las 6 de la tarde en Málaga contra Unicaja en el Martín Carpena, que ya les mojamos la orejita en la primera vuelta. Y sería, ¿qué queréis que os diga? Esta rachita tan chunga que llamamos ahora, sería maravilloso romperla en Málaga, no me digáis que no, ¿no? Y no dejar que Unicaja nos gane esta temporada ningún partido, ¿no? Pues ahí tenéis, si estamos 200, 300 cajistas allí en Málaga, pues será mucho más fácil. Encima, por 10 euritos, Dios mío, que está regalado. 10 euritos. Vale, entrada, autobús, entrada, buen rollete allí, cajista, rodeado de buena gente, que no se puede pedir más. Mañana es el último día para apuntarse, ¿eh?, al viaje a Málaga. Así que vamos a estar ahí con los nuestros, ahora que es cuando más lo necesitan, no me cansaré de repetirlo. Cuando más necesitan nuestro apoyo es ahora. Cuando las cosas están torcidas, como pasó la temporada pasada. Ahora es cuando el cajismo tiene que echar el resto. Y sí, nos dan ganas de protestar, nos dan ganas de hacer cosas, pero es que yo tengo mis sentimientos encontrados, como todo el cajismo, ¿no? Este equipo este año va a necesitar mucho de nuestra ayuda. No tenemos precisamente el mayor presupuesto de la ACB, ni somos el equipo con más recursos, pero precisamente por eso necesita más que ningún otro equipo la ayuda y el apoyo de su afición. Y ahí es donde tenemos que estar. Yo me decanto por eso, por el apoyo, por estar ahí, por estar ahí echando el resto. Y para terminar, quería decir que lo iba a comentar en el vídeo del domingo después del partido, pero quise que pasaran unas horas para decirlo en frío, ¿no? Y es comentaros eso que se escuchó allí en el pabellón, algunos gritos que se escucharon en el último cuarto. No estoy hablando de los pitos al final del partido, que tampoco es que me gustaran, pero bueno, yo respeto que el público se exprese libremente y que la gente estaba muy cabreada, todos estábamos muy cabreados, yo el primero, pero hay gritos que no me gustaron nada, como eso de esto sí que es una chirigota y algunas cositas más que se escucharon. Mirad, que el partido fue horrible, ¿para qué lo vamos a negar? Que a todos nos hubiera gustado que ganaran, ¿para qué lo vamos a negar? Pero es que hay que valorar las circunstancias, ¿eh? Que estábamos a cuadro. Que era un equipo absolutamente a cuadro. Absolutamente a cuadro. Haber ganado el partido de este domingo pasado hubiera sido entrar en los anales de la ACB por el mérito que hubiera tenido, por lo corto de la plantilla, por el plan que había, en fin, por mil cosas. Es que hay que ponerse un poquito en la piel de los jugadores y del cuerpo técnico a veces, ¿no? Yo en esas circunstancias competimos hasta el descanso. Que no hubiera gustado que echaran un poquito más de garra, pues claro, pero coño. No es para gritar lo que se gritó, ¿eh? No creo que fuera el momento, por las circunstancias, ya digo, ¿eh? No creo que ese fuera el momento. Y repito, ahora es el momento de la afición, ahora es el momento de volcarnos, ahora es el momento de echar restos, porque si un equipo lo necesita, es el nuestro. Y porque si hay una afición que siempre está ahí cuando se la necesita, es la nuestra. Así que me callo, como hacen en el colegio de mi niña, me pongo los cromos en la boca y os animo primero a apuntaros al viaje a Málaga. Y a seguir pensando en petar San Pablo para el próximo partido aquí, este fin de semana que viene, no el otro. Nos vemos.